Hablando de lesiones que se producen realizando deportes a nivel de la rodilla, tendremos básicamente la distensión muscular, la distensión ligamentaria o esguince. Entre estos tenemos los ligamentos colaterales y los ligamentos cruzados, que son los que básicamente se distienden, entendiendo como distensión un estiramiento súbito, brusco, que puede llevar a la ruptura de esos ligamentos. Inflamación del cartílago o ruptura incluso del cartílago que cubre los extremos óseos de la rodilla por compresión, por contacto, por sobreuso. La luxación de la rótula también es una lesión frecuente y básicamente todo debido al fulcro que se genera en la rodilla, que es una de las articulaciones que cargan peso y que tienen mayor movilidad en la extremidad inferior.